maravillosos, con los que más me han enganchado. Y espero que estéis todos muy bien y muy felices. Y os digo todo esto pues para que empiece el verano y os vayáis con todos estos a la playa. A la playa con todos los libros. A la playa, a la montaña o en tu casa, donde tú quieras. Bienvenidos al canal Isabel Pocino Vlogs, familia Pocilón. Hace mucho que no me sentaba en esta silla, para hacer un vídeo. Bueno, solo te pido una cosa. Tú que estás aquí y no te has suscrito, suscríbete. Por favor, que te estamos esperando. Suscríbete, que sé que estás viendo los vídeos y no te suscribes y no le das a la campanita y te enteras porque lo publico en las redes sociales, pero llegará un día que no los publicaré y no verás ninguno porque no te vas a enterar. Así que por favor suscríbete, que nos hace mucha ilusión, ¿vale? Venga, y ahora adelante el vídeo de hoy, de libros. Hoy va de libros, adelante vídeo. Bueno, pues ya estoy. Como os he dicho, hoy va de libros, ¿vale? Me habéis pedido un montón de veces que os enseñe los libros que... Bueno, los libros que más me han gustado. Son los que más me han enganchado, ¿vale? Hoy quería poneros los que más me han enganchado. De esto que te pones a leer y no puedes dejar de leer porque te da... No puedes hacer nada más que leer. Bueno, pues esos son los que os quería enseñar. Habrá muchos que lo habéis leído. Hay uno, por ejemplo, que es más antiguo, pero chicas, a mí me enganchó y yo lo quería poner, ¿vale? Entonces, hay nuevos, antiguos, hay de todo. Hay algunos que los pongo en el dibujillo porque los he leído con esto. Hay quien los he leído con esto y otros que los he leído pues en papel, que me encanta leer en papel. Así que bueno, porque estoy todo el día con el ordenador, estoy todo el día con el móvil y la verdad es que prefiero leer en papel. Pero hay algunos que los tenía, que me los compré digitales pues por el peso, porque iba a la playa. En fin, bueno, ahora os voy a contar rollos de... rollacos, nada, vamos a empezar. Vamos a empezar, que es lo que os interesa, con los libros, vale. Empiezo del último al que más me ha enganchado en el mundo mundial, ¿vale? Bueno, el primero. El último. El último. Este. Javier Castillo, La chica de la nieve. Que, pues bueno, me enganchó. Me enganchó y es de los últimos, pero no es de los que más me han gustado porque lo he puesto el último. De Javier Castillo hay otro que lo tengo bastante más adelante. Bueno, pues este es uno, ¿eh? Javier Castillo, sabéis que el tipo de cómo escribe y es un, siempre más o menos tiene el mismo estilo. Así que este es el último de los que más me han enganchado. Luego, el siguiente, que lo voy a poner aquí, es La desaparición de... es que me lo tengo que apuntar, Stephanie Meyer, porque si no, no me acuerdo. Te lo voy a poner aquí. Ahí lo tienes. Ahí. La desaparición de Stephanie Meyer, de Joy Dickers. A mí Joy Dickers me encanta. Me encanta. O sea, me gusta la forma de escribir, me gusta que es dinámico, me gusta que le da la vuelta a todo, que te quedas ahí con la... que vas de una hoja en otra y ya no sabes ni por dónde estás. Pues me gusta mucho. ¿Vale? Ese es, va después de el de Javier Castillo. Luego, este otro, que es La sospecha de Sofía, también me gustó mucho, mucho, que te lo pongo aquí también, La sospecha de Sofía, que es de Paloma Sánchez Guernica, también me gusta mucho. También es muy, muy de intriga, no sé, pues a mí me gustan los libros bastante de intriga, aunque luego cuando ya leo muchos thrillers, luego digo, me voy a cambiar y voy a cambiar de género y me relajo un poco, pero me suelen gustar bastante. Luego, otro, Obsesión, este. Este también me... La verdad es que mirad cómo está de desgastadito. Me gustó mucho también. Engancha bastante, engancha bastante. Este autor yo no lo conozco. Butler. No sé, a lo mejor otra sí. Pero también te puede... Si te gusta este estilo de novela, yo creo que te puede gustar. Es novela más que negra. Te puede gustar. Bueno, luego... Todo lo que le sucedió a Miranda... Uf, de Javier Castillo. Este es el que, de Javier Castillo, este es el que más me ha gustado. Los otros me han gustado bastante menos. Leí El día que se perdió la cordura, que tampoco es que me gustara mucho, y leí el del día que se perdió el amor, que no es tan mal, pero vamos, para mí, de todos, el mejor este. Para mi gusto, vamos. Este es el mejor. Otro que me encantó y que me enganché mucho.
Este, no tiene nada que ver un género con otro, pero este me gustó mucho, ¿eh? El de La Villa de las Telas. Me gustó muchísimo. Luego vinieron las hijas de las Villas de las Telas, que ese ya no. Pero este sí, este me ha gustado mucho. Otro que también, todo lo que te daré, todo esto te daré, todo esto te daré, que te lo dejo aquí de Dolores Redondo. Ese también me gustó mucho. Este es que como los he leído digitales, pues no te los puedo enseñar. Otro que también me ha parecido, bueno, este a lo mejor hasta habéis visto la película, porque este han hecho película, pero a mí me gustó mucho. A mí me gusta mucho leer los libros y luego ver las películas, como por ejemplo el de Palmeras en la Nieve, porque yo primero me encanta imaginármelo yo a mi manera y luego leer el libro y luego ver la serie, que cambia mucho, pero a mí lo que me gusta de los libros es que yo pongo la imaginación, o sea, el escritor pone su imaginación y yo la mía. Entonces entre los dos hacemos como una historia que me gusta más que las series. Hay libros que sí que he visto las series y me han gustado mucho y otras que he visto las series y me han gustado menos. Pero la película de Palmeras en la Nieve me gustó bastante. Bueno, pues este también os lo recomiendo, que está bastante bien. Luego, otro. La pareja de Alaro, de al lado, de Saripe La Peña, te lo dejo aquí. La pareja de Alaro y La Peña es un libro facilito, rápido de leer y también es con sospechas y cosas y líos y a ver que no sabes quién es y cómo ha sido y todas esas cosas que a mí me gustan mucho. Luego, este por ejemplo, lo leí primero y luego vi la serie y me gustó mucho la serie. Este es muy bueno, Detrás de sus ojos. Este es muy bueno y este engancha también mogollón. Y la serie me gustó mucho también. Y primero leí el libro y luego vi la serie. Y este también me gustó mucho. Yo creo que este os puede. Bueno, si no habéis visto la serie, si habéis visto la serie, ya para que vas a leer el libro, ya sabéis el final y no te engancha absolutamente nada. O sea, los libros hay que leerlos antes de ver las series. Me echo para atrás, pero que me quedo así, que no me puedo apoyar. Otro, el de Patria. El de Patria de Fernando Aramburu, pues me gustó muchísimo. Lo tengo ahí en el chisme este, con lo cual no os lo puedo enseñar. Pero os lo pongo aquí para que veáis cuál es. Ese también me encantó, me gustó muchísimo. Un libro muy bueno. Que ya es antiguo, pero lo quería poner porque me gustó mucho. Hay uno que me compré hace medio mes, 15 días, que me ha encantado. Primero porque se desarrolla en Zaragoza y eso me gustó porque voy viendo, no sé, conozco todos los sitios. Entonces me gustó mucho, que es este, y me ha gustado, refleja mucho la época, no sé, es muy bueno, muy bueno. El tejido de los días, este, gordito como el solo, pero no podía dejar de leerlo. Este se desarrolla en 1950. Es una chica que llega a una ciudad sola, embarazada, en la época de los 50, que es una época dura. Y va con un niño y monta un taller de costura. Y luego de ahí a una casa, empieza a tener contacto con una casa señorial de Zaragoza y con sus habitantes. Y es muy bueno, os lo recomiendo mucho. Es muy bueno, ¿eh? Refleja mucho la época, todos los maquis. A mí me gusta muchísimo. Otro que lo empecé a leer y no lo he podido soltar. También te digo, al principio cuesta. Cuesta al principio. Yo en los libros, os voy a decir una cosa, les doy 100 hojas. Yo no soy de las que empiezo un libro y digo, bueno, aunque no me guste lo leo. Yo no soy de esas porque creo que mi tiempo ya vale. O sea, ya soy mayorcita y no quiero que mi tiempo lo ocupe una cosa que me da lo mismo leer que no. Entonces, a los libros empiezo a leer y veo que no me engancha, que no me dice nada, qué tal y qué cual. Entonces me espero un poco y cuando llevo 100 hojas. Digo, si no me ha enganchado con 100 hojas el libro es que ya para mí no me gusta. O sea, no me gusta. Entonces, este al principio me costó un poco, pero no llegué a las 100. Con lo cual lo terminé de leer y me parece brutal. Es muy bueno. Le da muchos giros. Ya no sabes quién es el asesino, quién no sé qué, quién no sé cuántos. Pues eso a mí me encantan. Y la verdad es que lo empecé a leer. Y oye, yo creo que en una semana, ¿eh? Me decís, ¿cuánto tiempo lees? ¿Cuánto? Pues tampoco leo mucho. Lo que pasa es que vengo de trabajar. Y me tumbo en el sofá y de la terraza y leo un rato. Pues a lo mejor puedo leer entre unas cosas y otras una hora, como mucho. Una hora, porque luego me voy a la cama y también leo antes de dormir. Pues este se trata de quién mató a una chica. A una chica jovencita de 15 años. Es muy bueno. Yo creo que habéis visto la serie. Si habéis visto la serie, pues ya para qué vais a ver el libro. Pero si no habéis visto la serie, por favor, leed el libro y luego veis la serie. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, otro. Otro, este engancha que te mueres. No sé si conocéis esta autora, BH París, me encanta.
Ah, luego ha sacado otro, que es el dilema, que también me lo he leído, pero no os lo traigo porque no me ha enganchado. Yo os he traído solo los que he empezado a leer y no los podía soltar, ¿vale? Entre medias de este me leí el dilema, me di el de unas muñecas, como de unas muñecas de esta misma autora. Estaba esperando que llegara como, vamos, cuando saco un libro nuevo, qué ilusión. Bueno, pues el del dilema no me ha terminado tanto. Ha estado bien, pero no me ha terminado tanto. Pero este también está muy bien. Este también está muy bien. No sabes por dónde va el libro, que eso me encanta. Empiezas y no sabes por dónde vas, por dónde vas a acabar. La letra de este es grande, que a mí me encanta que las letras sean grandes. La verdad es que no os puedo contar. Es un thriller psicológico, ¿eh? Es un thriller psicológico. A mí los thrillers psicológicos me gustan mucho. Es que no os quiero contar nada porque si empiezo a hablar largo. Y entonces, leerlo, que está muy bien. Bueno, este lo empecé el verano pasado en la montaña y me lo acabé. O sea, fuimos en la montaña 4 días o 5, me parece. Fuimos a la playa y luego a la montaña. Y lo agarré por banda y no lo podía dejar de leer. Me gustó muchísimo este, de Joel Dicker. Este es muy bueno, es gordo, que como me gustan a mí, porque a mí me gustan los libros gordos, ¿por qué? Porque cuando me gusta un libro no quiero que acabe, entonces estoy ahí, pero también quiero que acabe, o sea, no quiero que acabe porque digo, jo, ¿y ahora que me pongo a leer cuando acabe este? Y luego digo, madre mía, pero si quiero saber quién es, quiero saber quién es, bueno, pues este está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo, este es el segundo de los que más me ha gustado, lo recomiendo a tope, de verdad, a tope, a tope, a tope. No te lo pierdas, cómpratelo y léetelo porque es muy bueno, muy bueno. Y para mí, el mejor de los últimos que he leído, porque he leído muchísimos, ahora no sé cuál es, pero el que más me ha gustado, que es un thriller psicológico, psicopatizado, que es tremendo, tremendo, que creo que te va a encantar. Si te gusta este género, claro, si te gusta más este género, pues no. Pero si te gusta, o de historia, o yo qué sé, o el de la Vía de las Telas, o cosas así. Pero este es bestial. Es pequeñito. No es muy gordo. Pero es bestial. Este es el número uno. El número uno para mí, al cerrar la puerta. Al cerrar la puerta. No te puedes ni llegar a imaginar lo que pasa en este pequeño libro al cerrar la puerta de una casa. Es muy bueno. De verdad. Es muy bueno, quiero decir, que, hombre, a ver, muy bueno. No hablo de literatura ahí estupendísima, hablo de thriller de estos que te enganchan, que tienes que no lo puedes soltar. Bueno, pues este es de los que no vas a poder soltar, ¿eh? Este y este, estos no los puedes soltar, ya te lo digo. Es que son tremendos, pero este es tremendo, ¿eh? Porque además es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, empieza el libro muy suave, muy suave, muy suave y luego estás que ya no vives, que ya no vives en ti. Os va a gustar mucho, hazme caso. Voy a hacer el repaso hacia el final. Este es el número uno. El número dos. Este, a ver que lo veas bien. Este no te lo pierdas. El número tres. El número cuatro. Este también es muy bueno, de verdad que es muy bueno. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es que luego los otros, os lo digo, este, el de la Vía de las Telas, hoy va, el de la Vía de las Telas, que me gustó mucho también, el de Obsesión, este es más normalito, lo he dejado para el final prácticamente. El de Javier Castillo, que bueno, no está mal, pero bueno, tampoco es para echar cohetes para mi gusto, ¿eh? Ya te digo que el de Javier Castillo, el que más me gusta es el otro que os he puesto antes. Y los que os he puesto y los que os pongo por aquí ahora. Estos. Estos. Antes de terminar, os quería decir una cosa, los que me he comprado últimamente. A ver. Fui el otro día a la Casa del Libro. Compro en muchos sitios, ¿eh? En la FNAC, en todas partes. Pero me fui a la Casa del Libro y como ya estoy cansada de comprarme a lo mejor cosas que luego no me gustan, le digo a la chica que estaba allí. Digo, dime, de estos que te enganchen mucho, 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 un thriller de estos que no puedes vivir sin leer el libro, que me gusta mucho. Y entonces me dijo la chica, pues mira, te voy a decir, no los he leído, no tengo ni idea todavía. Este, me dijo, léete este.
que yo lo he leído y me encantó, me enganchó mucho y me encantó. Digo, pues vale, pues este, me fié de ella, que era majísima la chica. Dice, este también me gustó un montón, os lo digo porque si lo habéis leído, ponedme un comentario, ¿vale? Si lo habéis leído, este. Este también me compré este y me compré otro que se lo he dejado a Ani y lo tiene que leer ella porque como yo estoy leyendo este, que al principio, voy por el principio, ¿eh? No me está. No lo sé, le veo que le falta. Creo que estaba con el mismo rollito al principio. Para mí está con el mismo rollito de siempre. O sea, al principio. No lo sé. Me han dicho que es muy bueno y que está muy bien. Le voy a dar 100 páginas, ¿eh? Le voy a dar 100 páginas. Es gordito y. Pero me está costando, ¿eh? Fijaos que me está costando empezar a leerlo. O sea, no me apetece. Lo tengo ahí y no digo, ay, voy corriendo a leer. No. Me está costando un poco. No sé si es que se repite un poco al principio o qué. Bueno, no lo sé. La cosa es que me está costando leerlo, pero este creo que me ha dicho todo el mundo que es muy bueno, pues yo creo que lo terminaré. Pero estos dos son dos que me han recomendado últimos y hay otro que ya os digo que os pongo, mira, aquí te pongo la foto. Voy a buscarlo y te pongo la foto que es el otro que me ha recomendado una chica, ¿vale? Estos son de los últimos que han debido salir, o no, no lo sé. Me dijo estos, pues estos. Oye, lo que me dijo ella, ya sabéis cómo soy yo. Mirad, este es el otro que me he comprado, ¿vale? Que ya lo ha leído Ani y me ha dicho que está muy, muy bien. A mí la chica de la tienda me dijo que enganchaba mogollón. Ani también ha dicho que está muy bien, muy bien. Así que aquí os lo dejo para que lo veáis. Yo no lo he leído aún, es de los últimos que han salido. Entonces, bueno, si os apetece, aquí os lo dejo por si lo queréis comprar. Vale, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os sirva porque me habéis escrito muchas veces y me decís, oye, ¿por qué no nos dices los libros que lees? Oye, ¿qué tal? ¿Qué cual? Bueno, pues yo, orden, lo que me ordenáis, aquí estoy. A la orden. Pero te pido, por favor, como siempre, que te suscribas, por favor. O sea, a ver qué vamos a pasar, qué pasa aquí. O sea, que me pongo a ver el otro día, digo, a ver, ¿quiénes ven mis vídeos? ¿Eh? Y digo, a ver, voy a ver quiénes ven mis vídeos. Y veo 50 y tantos porcentaje, 50 y tantos personas que ven los vídeos y no se suscriben, que es gratis. Es que es gratis, que no sé qué se piensa la gente, que cobro. No, es gratis. 50 y tantos % que ven los vídeos y no están suscritos y un pobrecito 40 y tantos % que estáis suscritas. Y suscritos, que lo agradezco un montón, que muchísimas gracias, de verdad. A todos los que veis los vídeos, tanto los que os suscribís como los que no os suscribís, pero. ¿Qué queréis que haga para que os suscribáis? A ver, pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué haces? Dime, pues si haces tal cosa me suscribo. Y ya veremos a ver si lo hago o no. A lo mejor no me compensa. Bueno, termino con esto. Termino con todos mis libros maravillosos, con los que más me han enganchado. Y espero que estéis todos muy bien y muy felices. Y os digo todo esto pues, para que empiece el verano y os vayáis con todos estos a la playa. A la playa con todos los libros. A la playa, a la montaña o en tu casa, donde tú quieras. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo, ya sabes, ¿eh? Acuérdate. Adiós.